Novomax. Mi máquina pues se inspira en hacer felices a los niños. Robomax les habla palabras bonitas para que pues se sientan felices los niños. Me sentí orgullosa. De verdad no imaginé de qué se trataba. Cuando llegué a la casa le dije, ¿qué fue lo que hiciste? Y nomás me dijo, solo fue un dibujo. Le gusta como escuchar a los niños las cosas por las que pasan y darle consejos y así. Entonces creo que eso fue lo que puso en práctica el robot. Robomax baila todo tipo de canciones, canta y ya. Es algo bonito, ya que le estamos haciendo pues realidad una ilusión a una niña que pues ella soñó con un robot y se lo estamos creando justamente como ella lo quiere. Ahorita ya vino a ver cómo vamos, ya nos pudo dar esa idea que va a querer al final sobre los colores y al final pues cómo va a querer que se vea ya todo completo. Sí, ha sido muy desafiante y muy emocionante, porque pues no era muy complicado. Y aparte, pues, no era tampoco imposible de hacer. Entonces, sí estábamos como que adaptándonos a lo que nos pedía y más o menos acoplándolo a lo que quería. Es muy bueno que sigan soñando los niños y también una experiencia para nosotros porque practicamos con herramientas, estamos en convivencia, nos adaptamos nosotros mismos a ponernos de acuerdo y a darnos un orden de cómo vamos a ir planificando todo eso. Es algo muy... pues muy agradable y lo que estamos haciendo va a quedar perfecto. Me emocioné porque vi que se estaba quedando. Que le echen ganas y que pues les va quedando muy bien. Desde el principio fue una experiencia algo inquietante. Para poder cumplir con el sueño, ¿verdad? Tener completamente satisfecho a nuestro niño soñador. Yo los veía dudosos incluso de sus propias capacidades, de sus propias habilidades, pero con el tiempo se fueron adaptando y yo creo que ahorita es muy notorio el desenvolvimiento de cada uno de ellos, fluyen y pues no, ya ahorita están totalmente adaptados al proyecto y han estado avanzando muy bien. El saber que pueden hacer algo por un sueño que no es el propio, pero que sí es el de alguien más y que pueden trabajar en equipo para poderlo lograr, yo creo que es una de las mejores enseñanzas también. Pues gracias My Machine por darme el honor a estar aquí y poder ver a mi robot. My Machine.